Ayer estuvimos en una cárcel, hoy estamos en la nieve. Es algo súper diferente en realidad. Bonito, ¿verdad? Porque en Nicaragua nunca se ve esto. No es común. Y como que hielo. Dan ganas como de tirarse, pero no se sabe el frío qué tan helado esté. Cuando respiras este frío y te entra el cuerpo, ¿qué sientes? Realmente el cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia, el aire puro, a estar en una prisión, ¿verdad? Puro aire contaminado, aire de tabaco. Los pulmones sentís que diferente, súper diferente. Mi nombre es Marlon Antonio Narváez Franklin, soy el preso político número 143 de los que abordamos el avión de Nicaragua a Washington y ahora me encuentro acá en Minnesota, Apple Valley. Yo me empecé a sumar a las marchas cívicas. Y dado a eso, la policía empezó a darme persecución. Me giraron una orden de captura por el simple hecho de levantar la bandera de mi país y gritarle a la policía, ¿verdad?, que estaban cometiendo un error, disparándole a los estudiantes, golpeando a los ancianos de mi país. Me sentenciaron a 28 años por el hecho de yo no decir quiénes eran los que promovían las marchas cívicas, en el cual yo no tenía conocimiento, yo participaba por el hecho de levantar mi bandera. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. ¿Va a poner café? Opa, se quería café, Miguel. ¿Qué? ¿No va a hacer café? No, café instantáneo. Digo yo, no sé. De la cárcel era algo triste porque no teníamos alimento propio para poderlo hacer y teníamos que tomar de la comida que nos daba el sistema penitenciario donde estábamos. Era algo duro porque venían con heces de ratones, venían cucarachas, el agua de la planta alta del segundo piso del lugar donde yo estaba, la galería, el agua sucia le caía a los peroles donde iban entregando la comida. Y al final teníamos que comernos esa comida. A través de una organización supe el caso de Marlon y entonces decidí colaborar con él económicamente a su familia. Y me puse en contacto con su esposa y para poderle ayudar. Esa información me la regala a mí, me la proporciona a mi esposo un día de visita y me dice: "Mira, hay una persona que te apadrinó a vos, que ella se llama Miriam", me dice. "Es una señora que está en Estados Unidos, su esposo se llama Miguel y van a estar ayudándote un poco con la comida", me dice. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nosotros logramos respirar, como dicen, aire puro, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Estamos libres y ya, aquí está la comida, miren muchachos, coman, aquí están libres, ya nadie les va a hacer nada. Entonces, en ese momento nosotros nos damos cuenta de que en verdad pues ya estamos libres. ¿Cómo es el momento en el que te das cuenta que liberan a Marlon y cómo lo viviste? Me di cuenta a través de las noticias de Nicaragua y estaba acostada y cuando oigo las noticias y oigo el nombre, empecé a oír la lista de los que habían liberado y escucho el nombre de él, me dio tanta alegría y grité y le dije a mi esposo: "Lo liberaron, Miguel, lo liberaron". Y entonces me puse en contacto con su esposa y le dije que averiguara que a él lo habían liberado, lo que no sabíamos a dónde estaba. Thank you.
me va a recoger al aeropuerto y yo la logro conocer por primera vez. Y la abrazo, le agradezco, le doy las gracias, porque en realidad alguien que no conoces, que sabes que te estaba ayudando cuando estabas preso, pero no la conoces, no sabes qué impresión, o sea, cuál es la relación que vas a tener con esa persona, porque no sabes si le vas a caer bien, si le vas a caer mal. Me dijo, bueno, yo voy para allá. Ok, le dije yo voy a estar en el aeropuerto, voy a estar con mi perrito, así me vas a identificar y así nos vamos a ver. Y así fue que nos encontramos. Hoy tiene un perrito. Ahora voy a relacionarme con un perrito también, después de 3 años de no saber nada de la calle, de no saber nada de las personas. ¿Aprobaste? Sí. ¡Ya! Gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo fue el examen entonces? Sí, solo es como un escrito. ¿Fue por computadora? Ah, sí, eso es todo y ahí ya te dan la puntuación. ¿Cuántos puntos sí sacaste? 90. ¿De cuántos? De 100. Muy bien. En realidad yo lo que quiero es manejar tráiler. Andar de estado en estado, manejando, porque me han dicho que se gana bien y me estoy preparando para eso. Ahí ya sabes cuál es. Creo que no. Necesitas tener cuidado adicional, dice, cuando manejes cerca de un peatón que use bastón, porque es ciego. Okay. O sea, desde que use el bastón es porque es ciego. Y ya una vez estando acá en su casa, de Miriam, yo le comento que tengo un amigo en los que veníamos en el avión, que era el número 222, que gracias a Dios también logró, ¿verdad?, salir. Y le digo que él no tiene dónde estar, ¿verdad? Que si lo puede ayudar ella, porque en realidad, pues, aquí no tenemos dónde vivir. Nosotros nos queda seguir, dar un paso más, seguir adelante. Duele el alma por estar sin su familia uno aquí, pero no queda de otra más que seguir luchando por ello. Ahora tenemos un propósito más por el cual luchar. Mis hijos, montarse en un avión inesperadamente, algo que nadie lo esperó y no poderte despedir de tus hijos ni de tu mamá, pero bueno. Aquí ves comidas que allá en Nicaragua nunca has visto, chocolates, cosas que quisieras agarrarlo y comértelo todo, porque en realidad pues no lo has probado, nunca lo miraste. Ver que aquí casi no se maneja dinero en mano, todo es con tarjetas y cosas así, pues uno dice, y ahí tal vez un día yo también puedo hacer eso, ¿verdad? Tener mi tarjeta y comprar. Pero por el momento lo que toca es esperar. Esperar y un documento prácticamente para poder trabajar, poder ayudar a nuestra familia. Y ahorita nosotros dependemos de un parol humanitario en el cual nos dieron un lapso de 2 años para poder legalizarnos, entre comillas, ¿verdad?, en este país. Y no sabemos qué vaya a pasar de nosotros en esos 2 años, si el gobierno nos vaya a ayudar, si nos vayan a dar una residencia, una ciudadanía, un permiso, no sabemos. Estoy preparando la cena para, se me multiplicó la cosa, porque antes éramos 2, ahora somos 4. Un poquito de frijolito. Y ya está listo. Esa gorra, en mi trabajo hacían rifas y daban distintas cosas y un día me saqué la rifa y era eso lo que había, era del equipo Green Bay. Y ahí la tenía, no la estaba usando y se la di a Marlon porque él sí la necesitaba. Bueno, y ahora que tiene 2 mozos en casa, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti? Ahora estoy de lo más descansado. Estaba jubilado, pero tenía que ayudar aquí a Miriam, a mi esposa, a hacer los trabajos de aquí de la casa. Pero ahora, como estoy enseñando a los muchachones, pues ellos me están quitando las responsabilidades. ¿Qué es lo primero que les has enseñado cuando han venido? Lo primero que le he enseñado a explicarles cómo es el ambiente aquí, sobre todo aquí en Minnesota, que es una zona fría, y a hacer cosas aquí en la casa.
No me arrepiento, no me arrepiento de haber luchado por Nicaragua, y si me tocara volver a hacerlo, vuelvo a hacer, porque es mi país, es mi tierra donde yo nací. Pero sí me arrepiento de haberme alejado de mis hijos ese tiempo, porque son casi 3 años que no los vi crecer, no estuve su Navidad con ellos, su cumpleaños, y no poder ayudarlos es lo más, o sea, te trauma, llegas al punto de que no sabes qué hacer, pensás, llegas al punto hasta de quererte matar en la prisión. Pienso volver a mi país. Mi país yo no lo voy a abandonar nunca. Que porque ahorita no tenga nacionalidad, que porque el gobierno diga lo que diga, nosotros siempre somos nicaragüenses. Nacimos en Nicaragua y vamos a ser nicaragüenses, y voy a morir en mi tierra.